Recordarles que este mismo mes de mayo vamos a adjudicar un nuevo contrato por un importe de 90.000 euros para la retirada de biomasa en las playas del litoral del Mar Menor del Ayuntamiento de Cartagena, de la zona de Cartagena. Con este contrato puente que vamos a autorizar uno más en este mes de mayo, ya habremos dedicado 270.000 euros a la limpieza de biomasa con un contrato, insisto, puente, más el otro provisional de 200.000 euros que habíamos aprobado ya, hasta la adjudicación del gran contrato de mantenimiento que hemos licitado para 4 años por parte del Ayuntamiento, que tuvimos un recurso y que prevemos, cuando se resuelvan ya todos los trámites administrativos, se ponga en funcionamiento antes de que termine el año. Hemos pedido al Ministerio que colabore en una actuación de emergencia, puesto que los meses, los días se agotan y llegamos ya al verano, para que se retire toda la biomasa antes de que sea demasiado tarde. Lo más prioritario en estos momentos es la imagen que ustedes ven hoy en esta comparecencia, en esta rueda de prensa, que es la infraestructura necesaria del vertido cero del colector norte, contemplada en el documento consensuado por científicos y todos los ayuntamientos y la comunidad autónoma y el Ministerio, valorada esa actuación en 70 millones de euros, que debería hacer de inmediato, con urgencia, el Ministerio de Transición Ecológica y, por tanto, el Gobierno de España, y que, si no pretenden hacerla porque consideran que es una actuación innecesaria y que querrían plantear otra alternativa, también hemos solicitado que de manera inmediata le ceda las competencias, como ha reiterado en más de una ocasión la comunidad autónoma, para que se haga, porque nosotros desde el Ayuntamiento lo que queremos es que se haga. Hemos vuelto a leer en ese informe del Ministerio que quedan al menos 20 años de acuífero contaminado y no podemos permitir que tengamos 20 años más de veranos sin baño ni 20 veranos más de episodios de anoxia y peces muertos. El Mar Menor no va a soportar, si no se actúa en el acuífero y en el freático y en la rambla del Albujón, 20 años más de nitratos, ni tampoco lo van a soportar los vecinos ni la economía. Tengo que lamentar una vez más que el Gobierno de España no nos haya dado un plazo concreto para poder llevar a cabo las actuaciones prioritarias y urgentes para cesar la entrada de aguas a la rambla del Albujón. No podemos permanecer en ese bloqueo absoluto, ya que el Gobierno de España ni ejecuta las actuaciones que están perfectamente definidas, ni tampoco nos deja ejecutarlas al Gobierno de la Región de Murcia. Hoy hemos conocido los datos de la entrada de agua que está produciendo al Mar Menor a través de la rambla del Albujón. Cada segundo son 1.485 litros por segundo. Eso equivale a unas 10.200 kilos de nutrientes al día. Si sumamos no solamente al Rambla del Bujón, sino el resto de cauces que tenemos identificados, el total que entra al Mar Menor son 156 millones de litros al día, lo cual equivale a 47 piscinas olímpicas y un total de más de 15.500 kilos de nutrientes.